Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Hilda Kruger, Vida y Obra de una Espía Nazi en México, de Juan Alberto Cedillo, editorial Penguin Random House Debate. Evento que forma parte del programa cultural del 26º, de la 26ª Feria Internacional del Libro de Monterrey del 2016. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Alberto Cedillo. Escritor y periodista mexicano, nació en el Distrito Federal, estudió en la UANL, actualmente radica en Monterrey, Nuevo León, donde ejerce periodismo. Desde hace varios años, investiga algunos sucesos históricos, poco conocidos u olvidados en México, de los cuales ahora nos muestra su libro Hilda Kruger, Vida y Obra de una Espía Nazi en México. Contamos también con la presencia de Eric Muñiz y Fernanda Álvarez. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, agradezco que estén esta tarde-noche con nosotros para la presentación de este maravilloso libro acerca de Hilda Kruger y en manos de Juan Alberto Cedillo, cuyos libros anteriores, La Cosa Nostra o Los Nazis en México, si los han leído y seguido su trayectoria, ya verán que es un investigador y periodista impresionante que todo lo que nos cuenta en este libro acerca de esta gran mujer es realmente alucinante, muy recomendable. Pero bueno, como yo estoy aquí nada más para ceder la palabra, voy a dar la bienvenida a Eric. Muchas gracias, también periodista que nos gracias. Acompaña esta tarde. Así que bueno, Eric, te dejo en manos del micrófono y gracias otra vez por estar aquí. Gracias, Fernanda, muy bueno. ¿Suena? Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. El formato de esta presentación que se le ocurrió a mi buen amigo Juan fue el de hacer una entrevista para que nos platique cómo se llegó a gestar el libro de Hilda Kruger, ¿no? De esta Matahari que está muy, muy interesante. Yo le agradezco a Juan y quiero comentarles que este libro viene, es como una saga, ¿correcto, Juan? Sí. Ya traemos, trae Juan este tema de los nazis en México, pero cada vez va obteniendo más información interesante, va jalando más esas hebras como periodista que es, y nos va develando unos interesantes episodios de la historia de México que yo no conocía, y yo luego presumo que leo mucho de historia. Y bueno, justamente yo quiero preguntarle a Juan de esos asuntos que me llamaron más la atención y que son más peculiares, y ya después las preguntas sobre el libro más generales, yo creo que el público te las puede hacer. Y bueno, yo quisiera empezar. Platícanos, Juan, esa situación de que aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, aquí en Chipinque, donde vamos ahorita todos a correr, bueno, yo no, pero mucha gente sí, había una columna guerrillera, había mexicanos entrenándose. ¿Para qué, Juan? Platícanos el resto de la historia. Bueno, primero que nada, gracias a todos por el interés. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y platicar un poco la experiencia sobre este libro. Como menciona Eric, estamos hablando de unas cosas que estaban un poco inéditas en México, y eso tiene una razón de ser, de que desgraciadamente en nuestro país la Revolución Mexicana fue un acontecimiento tan importante para nuestra historia que pareciese que la historia de México termina en los 40, porque la investigación, los académicos se centraron mucho en la Revolución Mexicana y han dejado muy poco investigado la parte más reciente que tiene que ver con la década de los 40, con la década de los 50.
que representa algo muy importante para México, porque a pesar de que todavía somos estigmatizados en Europa, en los Estados Unidos, como los revolucionarios, los con sombrero, con Pancho Villa, pues ese México ya quedó muy atrás. El México moderno, el México más contemporáneo, está representado y está fundamentado en los años 40, 50, y eso no se había investigado. Y en ese sentido tenemos esta parte donde la historia oficial nos dice que nuestra participación en la Segunda Guerra Mundial fue menor. Prácticamente los primeros 2 años fuimos neutrales, luego viene ya la declaración de la guerra contra el Eje, nos sumamos a los aliados, y al final de la guerra nuestra participación se reduce a que mandamos el escuadrón 301 ya cuando se está terminando la guerra al Pacífico, ¿no? Pero resulta que los archivos que se han abierto a nivel internacional, que ahora aparecen en diversos países, yo tuve la suerte de estar en Washington, en la ciudad de Washington, cuando el gobierno de Estados Unidos comienza a desclasificar todos sus informes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sale a relucir un hecho inédito para Monterrey. Resulta que desde Monterrey se atacó a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tuvimos al gran empresario Guido Moebius, que si pudiéramos describirlo sería como el Lorenzo Zambrano de los 40. Él tenía un emporio en una fábrica que se había construido durante muchos años, que era la fábrica Polo, y este señor financió una pequeña guerrilla formada por ciudadanos alemanes, poquitos, otros tanto italianos, menos japoneses y una gran cantidad de mexicanos. Ellos se entrenaron en Chipinque, en la meseta Chipinque, cuando todavía era un paraje casi casi olvidado. Se capacitaron ahí, se entrenaron paramilitarmente y después cruzaban la frontera a través de Texas, que en ese entonces era una frontera muy porosa, y realizaron actividades de sabotaje en Texas contra oleoductos, contra industrias, contra petroquímicas. Sabotaje que fue ocultado por el gobierno de los Estados Unidos debido a que no querían que esto se conociera, que estaban siendo atacados en su propio territorio, para que la moral de los estadounidenses no se hubiera afectado. Por eso nunca se conocieron esto, pero esos ataques increíblemente se realizaron desde Monterrey. Y fueron exitosos, como dices, ¿verdad? O sea, fueron labores de sabotaje que tuvieron éxito y que fueron censuradas por los medios. Así es. Ahora sí que de Chipinque para el mundo, ¿verdad? Hay otro tema interesante, Juan, que también me llamó mucho la atención. Tú destacas cómo los ricos sacan provecho de la guerra también. O sea, dentro de toda esta vorágine ahí de conflicto bélico, siempre hubo quienes, olvidándose de banderas o de nacionalismos o de patrias, sacaron provecho. Platícanos un poco de esa parte. Eso, y es ahí donde Hilda, antes de llegar a México, Hilda Kruger, que como saben, yo creo que ya la mayoría ha visto algo respecto a ella. Ella es una rubia despampanante. Como a Hitler le interesaban recursos mexicanos, en lugar de mandar el ejército, nos mandó una rubia que se colaran en los círculos del poder, ¿no? Dijo, con esto vamos a tener más éxito. Antes de llegar a México estuvo en Estados Unidos porque en Alemania se había vuelto amante de Goebbels. En los años 30 había empezado a incursionar en el cine, primero con papeles menores y luego empieza a escalar gracias a que se convierte en amante del todopoderoso ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. La esposa de Goebbels, que le daba cierto margen en sus correrías, descubre que ya está rebasando los límites que le pone su marido y la expulsa de Alemania. Se va a tratar de hacer carrera en Hollywood, protegida por su amante. Y ahí en los círculos de Estados Unidos había una corte de Hitler, de poderosos estadounidenses. Desde los años 38, 39, 40, la Ford Motor Company, lo que era la IBM, lo que era la ITT, los que eran los bancos de Rockefeller, lo que eran los petroleros como Jean Paul Getty y otros, estaban haciendo grandes negocios con Hitler. Cuando Alemania ya entra a la guerra directamente contra los Estados Unidos a través del Eje, cuando se bombardea Pearl Harbor, resulta que
esos negocios, esos grandes negocios que estaban haciendo las todopoderosas compañías estadounidenses. Para esto Roosevelt decreta que ya no siguen haciendo negocios desde Estados Unidos, pero lo siguen haciendo a través de subsidiarias. Resulta que todos ellos tenían subsidiarias fuera de los Estados Unidos y empiezan a seguirle vendiendo herramientas, maquinaria, a pesar de que esas herramientas, esa maquinaria y todos los insumos que lo estaban dando a Alemania estaba provocando la muerte de soldados norteamericanos. Entonces, aquí nos demuestra que el capitalismo nunca tuvo patria. Exacto, nunca, los ricos nunca pierden, ¿no? O por lo menos siempre hay ricos que sacan ganancia de cualquier situación. Y aquí, en este escenario de conflicto en el que México, como dices, al principio se porta neutral, yo creo que ya esta parte sí es más conocida, que al principio había mucha simpatía por los nazis, ¿no? Muchos periódicos de aquí de Monterrey de la época proclamaban con mucho afecto los triunfos nazis. Pero danos un poquito más de detalle sobre, no era un apoyo completo, o sea, había divisiones, había en el mismo gobierno. Platícanos un poquito de eso, que también es de interés. Miren, yo creo que algunos de ustedes, sobre todo los que somos mayores, recordamos que en los cines antes había un noticiero que se llamaba el Noticiero Continental, que se pasaba antes de que empezaran las funciones de cine, ¿no? Esos noticieros fueron los primeros en los años 40 de pasar las imágenes, porque en esa época no había la televisión, la radio era lo fundamental, y las primeras imágenes de la guerra se conocieron a través del cine. En los noticieros Continental, en las salas de México que empezaban a crecer, en la Ciudad de México empezaron a crecer salas monumentales, el hipódromo, el cine ópera, recuérdame cuáles más, pero empiezan a crecer de pequeñas salas a grandes y monumentales salas con 2,000 y 3,000 asistentes, y el cine se convierte en esos años en el principal medio de entretenimiento de las clases populares y las clases medias. Cuando las noticias del Noticiero Continental pasaban en el cine anunciando los triunfos de las fuerzas de Hitler, el derribo de aviones, el hundimiento de submarinos o cualquier triunfo de las fuerzas del Tercer Reich, se aplaudían en el cine, la gente vitoreaba y gritaba que los alemanes estuvieran avanzando, ¿no? Y cuando anunciaban que un avión de la Fuerza Aérea, de Inglaterra, la gente los abuchaba. Y eso demostraba que el pueblo mexicano tenía una gran simpatía por Hitler. Y eso es lo que aprovecha Hilda y su grupo, ¿no? En el caso del gobierno y en el caso de los medios, sobre todo, los medios están totalmente apoyando a Alemania. Hay un financiamiento por parte de la embajada que está dando grandes recursos de publicidad, pero también hay muchas plumas que están escribiendo a favor de Alemania. Tenemos el caso de un periodista mexicano que se llama Pajés Yergo, que es el único periodista que le hace una entrevista a Hitler en América Latina, ¿no? Y en general, la presión que ejerce Estados Unidos es lo que revierte esta simpatía por Alemania. Nelson Rockefeller es enviado por Roosevelt a México y empieza a financiar con grandes cantidades de dinero que la prensa mexicana empieza a romper su simpatía por Alemania. Y aquí también la radio, ¿no? La radio fue un factor importante. La radio es la parte más importante, la XCW, que es la única estación en América Latina que tiene 250,000 watts de potencia. Los Estados Unidos le prohíben a sus estaciones de radio tener más de 50,000 watts de potencia, y por eso la XCW en ese tiempo era, su eslogan es la voz de América Latina desde México. Ellos están transmitiendo toda la propaganda que genera Goebbels para América Latina a favor del eje. Tiene que venir Walt Disney, apoyado por Estados Unidos, a filmar aquella película de los tres, ay, se me va el nombre ahorita, pero es una famosa película de Walt Disney, que tiene que venir con todo el poder para tratar de revertir la,
Los Tres Caballeros se llama la película. Y tiene que venir a hacer toda esta campaña de propaganda y con mucho dinero para que la gente se vuelque a favor de los países aliados. Ahora, hay que recordar que en esa época, bueno, todavía no se sabía de los campos de exterminio. Claro. De ahí venía esa simpatía, ¿no? Sí, o sea, porque la operación que ahora todos conocemos, que todos sabemos que Hitler no era más que un genocida, y que el pueblo alemán, que teníamos la simpatía que existía por Alemania, es porque tenemos la imagen de que el pueblo alemán era muy culto, solamente muy culto. Teníamos a músicos como, tienen a músicos como Beethoven, tienen pensadores como Hegel, tienen literatos como Goethe, Schiller, Heine, y todo eso era conocido en América Latina como el pueblo culto. Y Hitler vino a demostrarnos que también tienen lo peor, y sacó la barbarie del pueblo alemán. Y en ese sentido, pues esa propaganda que hacía la radio, pues era muy aceptada por parte del pueblo mexicano, ¿no? Ahora, dentro de esta situación, Juan ahorita nos está dando así como que a grandes rasgos el tema del libro, pero ya que lo lean ustedes van a ver que también teje fino y empieza a sacar trajes muy interesantes, y uno de ellos que a mí también me llamó mucho la atención es ese dilema del gobierno, porque uno a veces piensa, cuando dice, no, es que México apoyaba o simpatizaba con Alemania, y piensa que todo el gobierno los apoyaba, o que después todo el gobierno estaba en contra de él, pero no era así, o sea, era una... como un ajedrez, ¿no? Ahí político. Sí, y esto provocó que hubiera mucha división al interior del gobierno, y empiezan ya los jaloneos para tratar de frenar a Miguel Alemán. Hilda se hace amante de Miguel Alemán, y eso le permite que toda la red de operaciones que había venido... Perdón, que Miguel Alemán era... ¿qué cargo tenía entonces? Era secretario de Gobernación. Y como ministro del Interior protegió toda la red de agentes que mandó el Tercer Reich a México. ¿Qué vinieron a hacer? Pues a seguirse llevando el petróleo. México les había vendido el petróleo desde que Lázaro Cárdenas lo expropió. De hecho, Hitler, para nuestra suerte, no sé si para nuestra suerte, se convierte en el salvador de Pemex, porque cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo y crea Pemex para que empiece a vender nuestro crudo, que ya es propio, hubiese nacido muerta, porque Estados Unidos, Holanda y Gran Bretaña, que eran los dueños de las grandes compañías a las que les expropió Lázaro Cárdenas la industria, no tendrían clientes a quien venderle por ese boicot que decretan. Y entonces lo que salva la nacionalización del petróleo es que Hitler hace un acuerdo secreto un mes antes de que se expropie el petróleo. Y ya les vamos a mandar a Alemania el 78% de la producción de crudo. Si no hubiera sido por ese acuerdo, Pemex nace muerto y no tendríamos la corrupta Pemex ahora tenemos, y nos podemos sentir un poquito orgullosos. En ese sentido, vienen a llevarse el petróleo, se llevan materias primas, se llevan toneladas de mercurio, de tungsteno, de aluminio, porque el mercurio se convierte en estratégico para la guerra. Es la manera como se fabrican las bombas. México tenía mucho mercurio, la red nazi, gracias a la protección de Miguel Alemán, lo compra. Casa Holk aquí es fundamental, la que estaba en Matamoros, no sé si muchos lo recuerden, porque Casa Holk es la principal ferretera de Nuevo León, por decirlo de esa manera. Ellos acumulan mucho mercurio y muchos de estos materiales se lo mandan a la Ciudad de México, de la Ciudad de México se manda en ferrocarril a Coatzacoalcos, de ahí se llevan en pequeñas embarcaciones al Golfo de México y llegan submarinos desde... cruzan todo el Atlántico y se lo llevan a Europa. Y finalmente lo que hace Hilda y toda la actividad de agentes que están en México es que están monitoreando todo el potencial industrial de los Estados Unidos, los movimientos navales que están haciendo en los puertos, su capacidad militar, y eso es lo que permite a Alemania pues tener un conocimiento exacto de cómo está moviéndose Estados Unidos, y es lo que logra Hilda, ¿no? Y esa pelea que se da entre el gobierno, entre diversas facciones,
termina porque Miguel Alemán se ha derrotado y con la presión de los Estados Unidos y luego la red nazi capturada. Aquí digo, a mí me llamó mucho eso la atención, que incluso Alemán como secretario de Gobernación, de alguna manera, si no se enfrenta, por lo menos medio desobedece al presidente, ¿no? Tenían sus intereses propios, ¿no? Sí, 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 y sin duda que a mí siempre me llama la atención que se apellida Miguel Alemán, ¿no? Digo, que se apellida Alemán y está apoyando a Alemania, ¿no? Ya lo tenían la casualidad su destino. Y él es el que juega el papel fundamental para que todo esto funcione. Los Estados Unidos ya cuando lo van a frenar, porque ya los japoneses les fueron a bombardear Pearl Harbor y se convierte en un asunto estratégico México, porque ellos tenían mucho miedo que en la frontera de Baja California existía una gran cantidad de población japonesa. De hecho, hace mucha presión con todo su poder económico, todo su poder diplomático, todo su poder político, para que México trate de seguir los pasos que ellos estaban siguiendo con los japoneses. Le piden al gobierno de México que los recluya en campos de concentración. Acuérdense que en Estados Unidos a la población japonesa en ese momento, estadounidense, lo llevan a campos de concentración y ahí la tienen, a pesar de que son sus propios ciudadanos. En el caso de México se dio la situación de que los piden que los retiren de la frontera, los aceptan, se crea todo un ambiente antijaponés y hay el caso de un gobernador de Chihuahua que decide que, bueno, como hay toda esta xenofobia contra los japoneses, decide apresarlos, se los lleva a un rancho de su propiedad y los pone a trabajar como esclavos. Ahí los voy a tener. Y en general, lo que provoca todo esto, pues es que la presión es de Estados Unidos, México les se vuelve aliado y Miguel Alemán tiene que ser frenado, pero con todo este poder que tuvo que usar Roosevelt para que Miguel Alemán dejara de proteger a Hilda Kruger, ¿no? Y por consecuencia toda la red de conspiradores que había en nuestro país. Ahora, quiero como advertirles, ¿no? No crean que porque Juan casi siempre escribe notas muy duras en Proceso o antes en EFE, que esta es una historia como policíaca, ¿no? Le entreteje también una parte de amor, porque finalmente la historia de Hilda Kruger yo creo que es una historia de amor también. Ella está enamorada de alguna manera de Hitler y luego, bueno, claro, se enamora mucho también más adelante de muchas personas, pero también tiene esto, o sea, Juan le mezcla esta cuestión de amor y un detalle también que a mí me llama la atención, y esto sí, platícanos cómo sale, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo y esta sí me sorprendió, hasta en la moda, tiene el detalle de platicarnos cómo era la moda femenina en esos años, con una con unos detalles muy, muy interesantes. Pues sí, eso es algo que incluso a mí le pedí a una amiga que me criticara esa parte, porque si algo tenemos los hombres es que no somos de modas y somos muy percos para vestirnos, ¿no? Entonces yo me propuse en este caso ya dejar de un poco el lenguaje duro del periodismo y empezar a incursionar en la novela, ¿no? Y pongo a Hilda Kruger comprando en los almacenes Harrods de Londres y luego en los Macy's de Nueva York. Y mientras los funcionarios mexicanos querían desvestirla, yo me proponía vestirla con una moda de los 40, ¿no? Y ahí, pues en realidad tuve que investigar mucho. Me ayudó a entenderlo un poco que Hilda escribe 3 libros en México. Escribe 3 pequeños ensayos. Son ensayos sobre mujeres y son muy interesantes. Por ejemplo, escribe un pequeño texto sobre la Malinche y advierte en su libro, así se llama La Malinche, dice: yo no voy a escribir sobre la historia de la Malinche, sobre esta mujer que se ha escrito mucho, porque de historia lo van a encontrar en muchos lados. Yo me voy a proponer escribir sobre el corazón de la Malinche. ¿Por qué una mujer indígena decide entregar su corazón a Hernán Cortés, irse con los conquistadores y aliarse con ellos? Y eso permite, a mí me permite un poco describir lo que dice Eric,
que hay un asunto de amor de, por ella, por su país, y que lo expresa en, ese, en una parte pequeña de ese texto. Luego toma a poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y reflexiona sobre ellos, y allí hace unas reflexiones sobre los impresionantes y bellos poemas de Sor Juana, y eso otra vez refleja su personalidad. Ya no estamos hablando del espía solamente, sino estamos hablando además de una mujer culta e inteligente. Y finalmente es un texto de una mujer desconocida en México, pero fuera de México, en Irlanda, en Francia y sobre todo en Paraguay es muy conocida. Es una mujer de 1800 que se llama Eliza Lynch, que se convierte en el ideal de héroe para Hilda Kruger. ¿Qué hizo Eliza Lynch? Se casa con el hijo del dictador de Paraguay y luego sube al poder. Ella llega a Paraguay despreciada por las clases altas de Paraguay porque la consideran una cortesana que sedujo al próximo presidente. Y no la quieren. Y en 1820, se me va ahorita la fecha, ya cuando está como primera dama, digámoslo así, empieza a hacer grandes obras por la mujer y a reivindicar a la mujer, cosa que en la historia no se había hecho, y menos en Latinoamérica. Y entonces eso le gana a gran parte de la sociedad paraguaya, y luego termina, hay una guerra entre Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay, que es la Triple Alianza, y termina peleando al lado de su esposo, agarrando las armas, y eso Hilda lo ve como un ideal de una mujer heroína, y ese es el sentido, eso lo cuenta en su propio libro, ese es el sentido que ella le lleva a colaborar como espía no profesional con Goebbels y con su patria, haciendo acciones por Alemania, es decir, ella tenía ese ideal de amor por su patria, y eso es en esencia a través de sus propios libros como se le puede conocer un poco más. ¿Tú crees? Era una pasionaria, ¿no? Esta sí. Mujer, ¿no? Sí, sin duda que la defines así. O sea, se enamora de México también. Le gusta el tequila. Le gusta el tequila y platícanos ahora un poco. Digo, si alguien tiene alguna duda, solo levante la mano y adelante. Te van a pasar el micrófono. Bueno, sí. Bueno, sí. Digo, ella se habla pues mucho, muy interesante, que feminista, una pasionaria y todo, pero las ideas, por ejemplo, ¿era antisemita? No. Okay. Básicamente no. Ella sufre lo de su marido, que es primero que se casa, que es antijudío, y sí hay una como... En el caso del Reich, ¿no? Hay en el Reich, cuando hacen su vida al poder, hay toda esta campaña antisemita. Y lo que sucede es que en este momento, antijudío, perdón, lo que sucede en ese momento es que antes de Alemania, en toda Europa había habido campañas en contra de los judíos. En Rusia estaban los famosos pogromos, donde los mataban y los expulsaban. Y todo el mundo lo vio como medio normal, porque al principio el Reich, lo fundamental era, y lo que decía toda la propaganda contra los hebreos, era que los querían sacar de Alemania. Los querían sacar de Alemania y luego hicieron el proyecto de llevarlos a Madagascar. Hitler los quería mandar a Madagascar. Nunca plantearon que los estaban matando, y la gente siempre sabía que los tenían recluidos en campos allí, guetos, pero no sabían que lo estaban matando. Eso siempre fue una operación secreta y empezó hasta 1942. Y entonces la gente lo vio como normal, simplemente era un repudio a los judíos, ya después los querían mandar a Siberia, era el segundo proyecto, primero a Madagascar, y luego ya cuando invaden la Unión Soviética, los quieren mandar allá a Siberia. Y es cuando empieza ya la operación para irlos eliminando, pero eso el pueblo alemán no lo sabía, y ellos nada más pues aceptaban, porque los judíos desde la Edad Media estaban considerados como portadores de enfermedades y una serie de cosas muy, muy locas, ¿no? Sí, ahora sí. Pues, perdón, quizá esté equivocado yo, pero era el gobierno de Ávila Camacho. Sí.
Sí, era el gobierno de Ávila Camacho, secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán. Ahora, lo que de alguna manera parece como el motivo por el cual entra México a la guerra es el hundimiento de la faja de oro y el potrero del llano, ¿no es así? Sí, así es. Que eran dos buques petroleros. Así es. Que se supone que fueron, Estados Unidos dice que fueron hundidos por submarinos alemanes, cuando todo parece indicar que en realidad fueron hundidos por submarinos norteamericanos para justificar la situación y que México entrara a la guerra. ¿No es así? Mira, sí, de hecho se presta para los dos lados, porque oficialmente hay registros de que los hundieron submarinos alemanes, ya a estas alturas ya hay toda la documentación, pero sin duda que hay toda la otra versión que se permite decir que los Estados Unidos los pudieron haber hundido para forzar a México que ya dejara de ser neutral, porque ellos sabían que no era neutral, que estaban en los círculos de inteligencia se conocía todo y sabían que de alguna otra manera Ávila Camacho era germanófilo, le gustaban mucho los ejércitos de Hitler, les gustaban, recuerden que todos ellos eran militares, eran soldados. De hecho, era tan germanófilo que él aparecía con un uniforme, ¿verdad? Muy semejante al de los nazis. Sí, iba al club alemán. Y el loco de su hermano, que estaba peor que él, ¿verdad? era todavía más germanófilo que Manuel. Y empezó a hacer grandes negocios con los enviados alemanes. Así es. Y entonces, fíjate, el asunto, que y eso tiene también que ver con que esos uniformes fueron novedosos. Y además la marcialidad también fue novedosa. Hitler viene a renovar la maquinaria bélica, ¿no? Aparte de sus famosos ataques relámpagos, ¿no? Pero recuerden que esos uniformes que ahora son rechazados, en ese tiempo fueron muy elegantes. Y su diseñador fue nada menos que Hugo Boss, el que los hizo. Oye, ¿y en este fire no hubo alguna propuesta como en la primera guerra del telegrama Zimmermann? ¿Perdón? ¿Algo parecido? Sí, sí, sí. A Cárdenas le ofrecen quitarle toda la deuda de del Águila si apoya a DEG. Parte del territorio. Creo que en este negociaron, ya cuando los Estados Unidos los presiona, negociaron algo del chamizal, pero eso todavía está por verse. Como regresarle algo para decir, vente con nosotros. Italianos uno, creo, y otro alemán. Así es. Así es. Sí, sí, eran barcos que no nos pertenecían. Buenas noches. Yo tengo una duda. En un libro leí que el abuelo de George Bush, por parte de lo que es Estados Unidos, cierto grupo de la Bolsa de Valores, se apoyó a lo que viene siendo Hitler vía una compañía de petróleos mexicana. ¿Qué es cierto ahí en eso? Mira, había comentado de cuando, antes de la expropiación, llega un petrolero que se llama William Roder Davis. Ese petrolero es estadounidense. Él viene con el mandato de Hitler de decirle: sabemos que estás preparando la expropiación, nosotros te compramos el petróleo. Roder Davis llega con un gran financiamiento del Reichsbank, del ministro de finanzas de Hitler, que se llama Helmut Schacht. Él llega a México y le dice: te vamos a comprar todo el petróleo para salvar tu decreto de expropiación. Y ahí hay una serie de compañías gringas que cuando México empieza a cerrarle el ducto por presión de los Estados Unidos, la compañía de David Rockefeller, la compañía de Jim Paul Getty y otro petrolero que se me va el nombre ahorita, empiezan a venderle petróleo a Hitler a través de las subsidiarias, empiezan a
a venderle a través de paraísos fiscales como las Islas Aruba, las Islas Canarias y otros lados para que las leyes de Estados Unidos no los limiten en seguir haciendo negocios con Hitler. Y creo que ahí están los petroleros de Houston, sí, en efecto. Y no, más bien no me expliqué, es mucho antes. Es antes de que se extira, básicamente se lanzara como el tercer Reich. Antes de eso, hubo un financiamiento para que Alemania se levantara. Desconozco. Y a México. Desconozco. Ahí sí no. No serán no. Así como las raíces. Era Azteca Petroleum. Fíjate que es un buen dato para investigar, pero yo hasta ahorita lo desconozco. Lo desconozco. Sí. Ok. Al principio de tu narración mencionabas que se hicieron algunos entrenamientos en la meseta de Chipinque. Sí. Un complot ahí del señor Mobius, que es muy famoso aquí en Monterrey por sus fábricas Apolo, pero también apoyado por regiomontanos. Sí. Sí, así sí. Lo mencionaba. Sí. Y a mí me parece muy irónico que los orígenes, los regios de Abolengo, de aquí de Monterrey, los que son de nacimiento, más que los de adopción, tienen origen judaico. Así es. ¿No? Todo el mundo sabemos, es decir, sí, sí. Sabemos que Martín de Zavala, que Carvajal, de la Cueva, los fundadores, pues, de lo que hoy es Monterrey, pues son orígenes judíos. Uh-huh. ¿Y cómo es que hacen comparsa? O sea, me parece muy irónico, ajá, hay mucha ironía, con los antisemitas, semitas, que ajá, eran los... los alemanes fascistas. Sí, ¿no? Pero tienes totalmente la razón. Acuérdate que estas familias que fundaron Monterrey venían huyendo un poco para acá porque, como eran judíos, no querían estar cerca de la Inquisición, no querían estar lo más alejados del centro, ¿no? Pero en este caso ellos no sabían que se estaba haciendo todo un exterminio de judíos. Sí sabían que eran anti-hebreos en ciertas partes, pero pues tendríamos que precisar quiénes se aliaron con estas personas. Yo desconozco ya tantos detalles para poder decir, fueron ciertas personas de Abolengo. Sé que la mayoría de los empresarios regiomontanos, cervecería, todo lo que existía en ese momento, Ilse y todo, hacían muchos negocios con Casa Holk. De hecho, Casa Holk era la que le surtía toda la máquina herramienta. Y en aquel entonces, las principales industrias que operaban en México, en la petroquímica, en la farmacéutica y máquina de herramientas eran alemanas. Entonces yo creo que eso les ha ayudado un poco a tener esa más cercanía a ese asunto de negocios. Incluso el gerente de Casa Holk les mandaba cartas y ahí están los archivos donde terminaba con el Heil Hitler. Y los negocios que hacían con cervecería, la cervecería les prestaba sus locales de los Cuauhtémoc y famosas y ahí hacían celebraciones ciertos empleados de estos alemanes. De hecho, cuando se empieza a difundir el exterminio de judíos, mucha gente no lo creía, ¿no? Era visto como propaganda de los aliados. No, de hecho, cuando la primera vez que el Vaticano recibe los informes, ya en el 42, el Vaticano dice que no es cierto, que es propaganda, porque era tan terrible lo que se describía que nadie lo quería creer. Con el micrófono. Ahí viene el micrófono. Yo también hablo. Somos dos. Pues, a lo mejor ya lo explicaron hace rato, pero igual llegué tarde. ¿Por qué Hilda Kruger? ¿Qué nace en el escritor para hablar sobre ella? ¿Fue esporádicamente? ¿Fue algo que fue creciendo? ¿Cómo? Fue más bien por una casualidad. El hecho que yo me encontrara en Estados Unidos en el 86... cuando el Archivo Nacional de Washington empieza a desclasificar documentos. En el 85 se empiezan a abrir una buena cantidad de archivos en Washington porque se cumplían 40 años de secrecía de documentos. Entonces llegan historiadores de todo el mundo a revisar qué estaba liberando los Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, sus embajadores, todos los reportes que se habían creado. Y a mí me toca revisar la parte de México. Y yo reviso mucho la parte de México y hay cosas inéditas, pero empieza a crecer la figura de Hilda, ¿no? Porque, bueno, pues es una mujer que se mete con los hombres del poder, es una especie de Mata Hari,
es una rubia sofisticada, inteligente, y eso, la figura crece, ¿no? Ahorita en Alemania están por llevar la vida de Hilda al cine. Gracias. Perdón, sí, en cierto sentido, sí, pero alemana. Bueno, ahorita que comentaba sobre Mata Hari, que de hecho hoy es el 99 aniversario, yo quiero saber en su novela qué tanta ficción hay de su parte de Hilda Kruger o todo es completamente histórico. Mira, si ya conoces un poquito la vida y todo esto que pasó, es una novela. O sea, su vida es una novela. Entonces yo lo que me propuse es tratar de narrarla lo más fiel, basado en sus propios libros, y que después de los nazis en México me tocó una circunstancia bien rara, que aparecen tres amigas de Hilda o gente que la conoció. Una persona muy mayor que ahorita tiene 98 años, que se llama la doctora Aida Rodríguez Pampolini, que es muy famosa y es una doctora que fue esposa de Edmundo Gorman. Y ella me cuenta pasajes que ya no se encuentran en los archivos. Hay otras dos mujeres que la conocieron, que me buscan, que me cuentan anécdotas, y eso me permite tratar de narrar lo más fiel, porque como ya es una novela, y los escritores no tenemos la imaginación para superar la realidad. La realidad siempre termina superando la fantasía. Entonces lo único que había que hacerla es contarla lo más, pues, literato, que fuera amable y todo, pero fiel, porque ya si la querías cambiar, terminabas arruinando lo que ya la historia había hecho. Y como usted comentaba, pequeños detalles como eso de la moda, ya fue que va a las tiendas a... Sí, no, pues mira, es que por ejemplo, para las mujeres es muy importante que se conozca que los tacones cambiaron, el tacón se modifica, la guerra provoca austeridad en la moda, las faldas, vuelve la falda pisada, acuérdense que aparecen las medias de nylon. Antes las medias de nylon tenían un hilo por atrás, ese hilo se desaparece, los sombreros eran fundamentales, Hollywood imponía las modas con los sombreros porque las actrices salían con sombreros y había que buscarle esta parte de una mujer seductora que obviamente se tiene que vestir con glamour. Si empieza a asistir a la fiesta de los John D. Rockefeller, de los John Pilvetti y de la élite de los Estados Unidos que está haciendo negocios con Hitler. Y luego ya en México, pues, ¿sí?, con Miguel Alemán y sus hombres del poder. Bueno, Juan, yo nada más así como para cerrar ahorita este, sí, pues vamos a cerrar este ciclo, sí quisiera que nos compartieras cuál es tu, digamos, después del análisis de Hilda Kruger, ¿cuál es tu conclusión en cuanto a esta mezcla así como de una Kardashian, pero muy politizada, o como la doña, pero no, fíjate con López Obrador? Bueno, no sé, en el caso mío personal, uno cuando estudia un personaje termina sumergiéndose, enamorándose, no sé, odiándolo, no sé cómo podría decirlo, pero siempre uno quisiera saber más. Ya cuando te metes tanto en detalle sobre la vida de una persona, pues quieres entenderla, quieres manejarla. Y en este caso, para mí, Hilda es muy seductora en el sentido de que, bueno, pues es una rubia que a mí, con los nazis en México, me permitió ganar un premio, porque Editorial Debate hizo un premio, el primer premio, en el 2007, con un buen monto. Yo creo que ese fue el mayor monto de los concursos de América Latina. Fueron 150 mil pesos. Entonces, esa rubia me entregó 150 mil pesos a mí. Entonces, ya la empecé a querer, ¿no? Pero es una cosa muy fascinante. Fuiste un poco proxeneta, entonces. Sí, digamos. Es un poco fascinante porque es escritora, es actriz, es espía y hace todo eso. Entonces, uno termina, pues, quererle entender y queriéndose, pues, conocerla más, ¿no? Bueno. Pues les agradezco mucho, yo creo que con esto, para no cansarlos ustedes. Pues muchas gracias Eric, muchas gracias Juan Alberto. Va a estar firmando aquí afuera, si no estoy inventando, aquí afuera en la mesa. La verdad que es un gran, gran libro, ella es un gran personaje que solo leyéndola efectivamente te enamoras y te parece alucinante toda su vida. Y pues muchas gracias por estar aquí, que tengan una muy buena noche ya. Hasta luego. Agradecemos a nuestros invitados,
a nombre del Tecnológico de Monterrey por valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando de los eventos del programa cultural del 26ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2016. Que tengan ustedes muy buenas tardes.